siempre para esta época hacemos esta nota, el afiche ganador, que es la imagen en realidad, porque es un sistema gráfico mucho más que un afiche. Ven y metámonos en el trabajo de nuestros colegas, mírenlo. Pelichotti nos deja a los entrevistados, vengan, lo agarra de la mano como en la escuela. Bueno, Fabricio, Carolina, felicitaciones. Ellos como con su niño, y ya lo vamos a ver porque lo tenemos nosotros, cuarto hijo, claro, matrimonio, ¿cuántos años casado? 20. Los dos, joven matrimonio, como dice el diario, dice, me dice Caro, ¿no están jóvenes? Sí, Caro, somos jóvenes. Bueno, los dos diseñadores y trabajando de esto. Sí, trabajando de esto. Bueno, para bodega, Fabricio es profesor de la universidad de dibujo. Con el amor que lo mira, mantener esa mirada después de 20 años, algo bien habrá hecho, Fabricio. Escuchame una cosa, contame esto de, ¿nos presentamos, no nos presentamos? ¿Se habían presentado antes? ¿Les gusta el tema de la posibilidad de hacer un afiche para Vendimia? Sí, nos habíamos presentado en otras oportunidades, pero bueno, en este caso la presencia, digamos, de la organización era presencial. O sea, en este el llamado era distinto, entonces la motivación era distinta y dijimos, bueno, vamos. ¿Te parece? Y ella siempre me mira y me dice, bueno, allá vamos de nuevo. Acompañar. Lo sigo. La idea fue él y vos acompañaste, sí. Me parece él es el creativo. Sí, ¿verdad que lo hicieron entre todos y que ellos aportaban, tiraban ideas, decían, mamá, corre la copa, saca esto, pone esto? Ellos siempre, algún comentario en lo que hagamos. Qué maravilla siempre. Este laburato sí. De familia. Y otra cosa me contaron, me parecía genial, con un calor como el de hoy, y tú le decías, ¿y se iban a ir de vacaciones? No, no íbamos a ir porque no tenemos la plata. ¿Ganan un premio en plata y se van a ir de vacaciones con esa plata? Sí, por supuesto. Chicos, claro. Qué buen premio, y los chicos chochos. Sí, ellos son los más felices. ¿A dónde se van a ir? ¿Ya tenés destino? No, ni idea. Pero tengo lugares para recomendarte. Mirá, nos metemos con esto, pero ustedes tienen la imagen y yo voy viendo y lo vamos a ir viendo. Color de la tierra, color del cielo, las uvas, la música, un corazón. Y evidentemente está bien, y por algo ganaron, porque yo lo vi y dije, es muy Vilma Rúpolo, es muy el espíritu de la Vilma. ¿Ustedes sienten lo mismo? Sí, totalmente. El que conoce a Vilma sabe que esto es Vilma. Y todo encadenado, ¿no? El corazón que late, la copa, la uva. A mí los últimos afiches me gustan a todos. No sé si me estoy poniendo viejo y menos exigente, pero me gustan. Bueno, ustedes son los creadores, ¿qué van a decir? Y bueno, sí. No, igual, bueno, a ver, parte todo de una primera idea, de leer la síntesis argumental, de todo lo que es, bueno, toda la metáfora de la poesía, y bueno, y ahí empezamos a largar líneas, lápiz, papel, dibujo, y bueno, él es el experto en dibujo. No, en realidad acá nos complementamos bastante bien, porque yo hago toda la parte más artística y Caro pone los pies en la tierra para bien, que... Somos un buen equipo de trabajo. Y para la vida también, porque si te mira con ese amor por después de 20 años, es porque eso está bien resuelto. Sí. La última me llama la atención, colores muy vivos en los últimos afiches. Sí, justamente para acompañar el espíritu festivo y que tiene que ver con el tono del evento, ¿no? Y buscar colores contrastantes, vibrantes, que llamen la atención, que impacten, que justamente eso, ¿no? Felicitaciones, y me imagino que servirá para los dos laburos, porque tener en el currículum, yo hice el afiche ganador de la Vendimia, sirve. Sí, hace muchos años que estamos con esto. Nos hemos presentado ya 3 veces, sí. Creo. Esta la tercera es la vencida. Sí. Creo que es la cuarta. No sé, porque hace muchos años. Y aparte porque hemos trabajado mucho con el tema Vendimia. Bueno, Fabricio empezó trabajando para Cultura allá por el 2001. Trabajó para Cultura, no sirve. No, mentira. Y bueno, entonces hemos trabajado para muchas Vendimias, la verdad, con todas las piezas gráficas, y hoy poder tener este afiche que nos represente y que lo hayamos hecho es como un orgullo. Qué linda sonrisa, Caro, no la pierdas nunca. Vení, Pablito. Pablo Moreno, no se vayan, que es ahí que cierro con todo. Pablo Moreno, que es de, ay, no me digas, Producción Cultural y Vendimia, que hacía nuestro amigo Pellegrina antes, que le hemos hecho cuantas notas. Bueno, contento, me imagino, porque evidentemente ya estamos viviendo Vendimia, ya arrancó, tenemos la elección, ya tenemos afiche, ¿viene todo bien? Un par más para una Vendimia que costó, pero está en pleno funcionamiento. La prueba es el maravilloso trabajo de estos chicos, muy jóvenes por cierto, que diseñan esta imagen y esta vino nuevo. Entonces yo creo que no hay mucho más que decir, claro, de que estamos en camino. Pablito, no me retes, pero entiendo que tienen un plan A con la gente en el Teatro Griego y un plan B porque nos puede agarrar otoño
complicado con la Omicron, la posibilidad de no hacer fiestas al aire libre? ¿Está esa posibilidad? Desde el momento que se decidió la vendimia siempre tuvimos en cuenta que estábamos todavía transitando la pandemia. Nosotros estamos trabajando todo el tiempo en el plan de máxima, a teatro lleno, porque ese es nuestro objetivo y nuestros deseos, claramente. El tiempo irá diciendo cuáles son los pasos a seguir, siempre muy monitoreados y asesorados y acompañados por salud de la provincia y trabajando en un gran equipo, pero nosotros hoy estamos enfocados en que hay un afiche, hay una vendimia, el teatro va a estar bien. Pero vendimia va a haber, de una u otra manera vendimia va a haber, no se suspende. No, no, claramente no. Y las opciones, el abanico es enorme de posibilidades, pero bueno, nosotros hoy estamos ilusionados y concentrados en hacer una vendimia como las que todos los mendocinos y mendocinas queremos tener. ¿Sabés la gana que tengo de subirme a los carros con casi 50 años? Ya voy a necesitar un bastón y ayuda, pero claro, extrañamos todo ese folclore. Después de un año como el que pasamos, yo creo que todos tenemos esa sed de ese evento que parecía cotidiano y uno más, y hasta que no lo tuvimos y lo extrañamos, ¿no? Juntemos puñitos los cuatro, excelente laburo todos y gracias. Ya tenemos afiche, ya palpitamos vendimia, como lo decía Pablo Moreno. La de máxima es todos en la calle festejando y la de mínima será virtual. Depende del virus, no depende de nosotros. Sí, también depende de nosotros de cuánto nos cuidemos de aquí a marzo, que tenemos esta hermosa, hermosa fiesta.